De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini, por la visión tenemos a un economista y un amigo Jesús Cacique para hablar sobre todo lo que está aconteciendo y bueno, que vemos de perspectiva para el 2017. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo Gracias teo? por la invitación, Pedro. Gracias a ti. Bueno, tenemos esta situación eh, que, que nos ha llamado la atención, eh, muy criticada por los analistas, los economistas, sobre ese retiro violento de tres días de toda la liquidez monetaria, por lo menos circulante, de los billetes de más alta denominación, de 100. Se prometía que iban a, a tener los otros billetes de más alta denominación y lo que hicieron fue reducir el cono monetario en vez de aumentarlo. Si uno tenía que llevar una maleta de, de billetes de 100 para comprar un perro caliente, ahora necesitas dos de 50. Pero, ¿por qué será esta medida? ¿Se le puede dar algún alguna sentido lógico desde el punto de vista económico o es una medida política? ¿De qué se trata esto? Bueno, obviamente que el cono monetario obedece al fracaso de la reconversión monetaria que entró en vigencia en el año 2000, eh, 2008. Eh, la inflación acumulada hasta el año 2015 es 2.257% con la reconversión monetaria. Eh, obviamente que la cifra es muy superior pero el Banco Central de Venezuela no ha publicado cifras de inflación, Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año y la balanza de pago del cuarto trimestre del año. El artículo 319 de la Constitución indica, uno de sus párrafos, que el Banco Central de Venezuela rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que le solicite, e incluirá el análisis que permite su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas dará lugar a la remoción del director y sí. sanciones administrativas de acuerdo con la ley. Eso, pero el año pasado, en diciembre, a través de la ley habilitante, el presidente Maduro eh, dio un, emitió un decreto donde ya el Banco Central no tiene que cumplir con su deber constitucional. Quiero hacer una acotación. La Asamblea Nacional aprobó la ley del Banco Central de Venezuela del año 2016. La sala constitucional del TCJ... Rechazó la medida, rechazó la nueva ley del Banco Central de Venezuela y retornamos a la ley del año 2015. Una ley del 2015 que permite y otorga el financiamiento del Banco Central de Venezuela a entes del Estado. El objetivo, el desideratum de la Asamblea Nacional era retornar a la ley del Banco Central de Venezuela del año 2014. Luego el presidente de la República en la Asamblea Nacional presentó las cifras, pero hasta septiembre. Luego se ajustó. La unidad tributaria, una unidad tributaria extemporánea, porque la ley, orgánica, la ley orgánica tributaria contempla que tiene que ajustarse por INPC, por inflación. Entonces, ¿qué ocurrió? Que no efectuaron el ajuste por inflación y también tenemos una unidad tributaria que no está acorde con la ley. Orgánica, con la ley orgánica tributaria, ¿no? Entonces, el presidente de la República presentó la inflación de enero-septiembre de 108,9%. Luego, ex post, después de ajustar la unidad tributaria, presentó la inflación de 180,9%, que sí. era una inflación alarmante sí. para el año 2015. Fíjate una cosa, PDVSA también acaba de hacer un canje de bonos y en cuyo prospecto parece que o sea, eh, tenían que poner una cantidad de cifras, ¿tú tuviste oportunidad de verlas, porque eh, parece que revelan información que no había sido revelada antes de, de algunos números y de algunos indicadores económicos que... que, que y no que, únicamente que, el que informe PBSA, sino los estados financieros de pvesa del año 2015. Son unas cifras extremadamente draconianas y adversas. El pasivo total de PDVSA, Pedro, los tres últimos años es superior al patrimonio de, de PDVSA. Una deuda financiera que ha venido incrementando significativamente y la deuda con, con proveedores. ¿Tienes pero esas cifras contigo o no? No traje las la, la cifras, ¿no? no las tengo aquí a la mano, pero retomando el tema del cono monetario, Pedro, en términos de piezas. Son 6.111 millones de piezas de billetes de 100. Estamos hablando aproximadamente del 47,6% de la familia de billetes. ¿Cómo vas a efectuar todo el retiro en tres días si la reconversión monetaria, los economistas en el año 2007, en el segundo semestre estuvimos dando una gira nacional explicando qué era la reconversión monetaria, ¿no? La Recomerción Monetaria tuvo un lapso, un plazo aproximadamente de un año. Entonces, retirar el 47,6% del cono monetario, te este, estoy hablando en número de piezas. Y extraño este que se. Pero en términos monetarios. 50 más de pero en términos monetarios, en términos monetarios, el 77,6% el 77, del total y del, del monto total de la familia actual que está en vigencia. Y se pudo recoger. Obviamente que no se ha podido. ¿Cuánto ha sido el, el, el porcentaje? Bueno, el porcentaje, porcentaje no lo ha publicado el Banco Central de Venezuela, pero tiene al país, obviamente, efectuando unas colas kilométricas. Pero no, porque se tomó una medida problemas. que no es popular, porque no es popular, a la gente no le cayó bueno, bien. Bueno, ahí hubo usted. el efecto boomerang, el efecto boomerang, por, creo que es una medida que en ningún momento beneficia a los venezolanos. Eh, eh, no es una medida improvisada, yo creo que esto es una medida totalmente que está planificada, que estaba preestablecida eh, por el Ejecutivo Nacional, y en ningún momento, bueno, pensó y midió todos estos efectos y todos estos latigazos que ha tenido el mercado. En segundo punto, el presidente Nicolás Maduro indicó. Que van a circular 65 millones de, de billetes de 500, eh, 327 millones de 50 y 3 millones de billetes de 2.000. ¿Y a partir eh, de cuándo? Porque eh, si a nosotros como ciudadanos nos exigen eh, en devolverlo en tres días y en uno de ellos bancarios, que después lo tuvieron que modificar, porque no tienen eh, la misma obligación, yo te puedo exigir a ti obviamente. lo que me toca exigir a mí mismo. Pero vamos a un punto aún más puntual. La sumatoria de estos millones son 395 millones y si tú lo comparas porcentualmente con 6.011 millones de piezas es únicamente el 6,5%. 6,5% versus 6.111 millones de piezas. O sea que obviamente que no está solucionando el problema que está atravesando la economía venezolana. Sí, fíjate, hay dos taquillas donde se pueden todavía devolver, que es una en Caracas y otra en Maracaibo del Banco Central. Pero si no tienen billetes con que arte, te tienen que dar un papelito, porque eso no es un banco de depósitos. Sí, un certificado. Ahora, ayer en Maracaibo, parece, antes, en estos días le dijeron a algunas de las personas de que fueran a Caracas y eso causó la ira de la gente por supuesto y bueno todo el mundo empezó a, a hacer de todo eh, pero esto en primer lugar no es un canje un canje cuando tú entregas un billete de 100 y te entregan y te algo de y te retornan efectivo ¿no? Lo que te están entregando lo que te van a entregar un certificado Hay... Ahí aproximadamente 30-35% de la población venezolana no está bancarizada. Los niveles de delincuencia que están desbordados en Venezuela, obviamente que esto va a generar un alto nivel eh, de inseguridad en el país. Y hay un tema que se pasó por alto, que el Banco Central no lo tocó y he recibido llamadas en reiteradas oportunidades. Venezolanos que están en el exterior. Que tienen su billete. No lo, lo Venezolanos que tienen recursos en el interior, o perdón, en el exterior, para trasladarse del aeropuerto a Caracas o para efectuar alguna serie de gastos, bueno, lo dejaron trancados. Porque, ¿cómo van a efectuar estas transacciones si el billete de 100 ya no va a circular? Entonces, bueno, ya eh, eh, corriendo la arruga, el gobierno no va a resolver el problema. Porque si hablamos de la reconversión monetaria que tuvo un lapso. Aproximadamente un año en 72 horas, o con tres días, cuatro días, cinco días adicionales. Obviamente, que esto va a seguir, eh, el mercado va a estar con una profunda inestabilidad y un gran eh, descontento de, lo, de los venezolanos.